Este vídeo es una bendición de la Virgen de Garabandal al mundo entero y una recomendación a tomar el rosario y rezarlo. Esta imagen fue bendecida en Garabandal. Invoquemos constantemente al Espíritu Santo. Él nos confortará, nos dará la fuerza y la luz que necesitamos en estos momentos. Pongamos a la Trinidad Sacrosanta en el centro de nuestras vidas, como primicia de los nuevos tiempos que han de llegar. Amén. El 18 de octubre de 1961. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa. Y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Nuestra madre quiere llevarnos a Jesús. El niño pequeño descansa en los brazos de su madre. Nosotros, en la de nuestra madre de Garabandal. El futuro no está cerrado. Depende de lo que hagamos nosotros. Y también dijo el 18 de junio de 1965, si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Hermanos, recemos y amemos. Que el Señor y nuestra Madre de Garabandal nos bendigan. Amén.